Brigitte Nielsen. Buenas noches, ladies and gentlemen. Buonasera a tutti, buonas noches. Sì, grazie. Well, you know, lui può. Sì. Come va, amore? Hai sentito, cretino, mi ha chiamato amore. Ma è vero, Scusami, Moreno, però mi Rockefeller. Oramai da anni che siamo un po' così. Dice che llevamos muchos años así. Por eso se l'han puesto tan bonita de estar yo así. Non c'è niente da dire, che è così piccolino e così carino. Sì, sí, sì, sí. Dice che soy pequeñito e carino, non mi conosce, sta desnudo. Sediamoci, Rockefeller. Brigitte, I didn't believe him when he was saying, I'm waiting for someone. Habla en castellano, gilipollas. Ella no entiende el castellano. Ella entiende todo. Ha entendido hasta Stallone, fíjate si no te va a entender a ti, imbécil. Rockefeller, ma com'è che ti sei sempre in forma, sempre, sempre più giovane? Sempre più giovane. In parangone con questo cretino che è sempre più vecchio. Sta dicendo, le ha preguntato che come es que se siente él siempre tan joven. Come no voy a estar joven, si no uso nada, no uso nada. I'm a virgin. Are you sure about that? Yes, my lady. Te ha dicho que es virgen. Calla, cállate. ¿Pero por qué no te callas, coño? ¿Qué pasa la suegra? ¿Te gustaría casarte con un pájaro? Would you like to marry a bird? Well, you're such a beautiful bird. Honestly, I'm already married, but I guess we'll look at it, maybe in the future. But you are my darling friend, Rockefeller. Come on, baby, don't be shy. Oh. Rockefeller va y le pregunta... Calla, calla, que me vas a sacar los colores. Me puedo apoyar, querida. Certamente. Coño, qué bien huele esta tía, qué maravilla. Qué profumo la Madonna. Le ha preguntado, Rockefeller, con esa cara que tiene, le ha preguntado si se quiere casar con él. Y me ha dicho que ya está casada. Do you think ladies are faithful? I think that depends on what kind of lady you are. Ah! Me acaba de matar. ¿Por qué? No la ha entendido nada. Usted le ha preguntado que si cree que las mujeres son fieles. Sí. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué va a saber si es tonto? Y ella le ha dicho... ¿El qué me ha dicho? Que depende del tipo de mujer. You are faithful. Yes, I think so. Ya me jodí otra vez. Usted le ha preguntado que si es fiel y él le ha dicho que sí. But Rockefeller, there's always a chance with you because you're a beautiful bird, like I said before, and I'm sure my husband would say that's okay. Yeah, y lo mismo tu husband, take a gun and ¡pah! Y Rockefeller muerto. Le ha preguntado, dice, mira, tú eres un pájaro tan simpático que seguramente mi marido estaría de acuerdo. Y he dicho yo, sí, en sacar una pistola y dame cuatro tiros. What do you prefer? Films. Children, men, or crows? Well, I love life. And I have a wonderful husband and I have four beautiful boys, as you know. But of course, I'm a working woman and I love my job. In fact, I'm about to do three films this summer. And the one is called I'm Too Tall for You. Me acaba de jorobar otra vez. Tradúceselo, Moreno, que no tengo energía. Le ha preguntado, ¿qué prefieres? ¿Películas? ¿Amores? O tus hijos, o el trabajo. Y ella ha dicho, me gusta la vida. Y me gustan mis niños, que tengo cuatro, mi marido, porque soy muy enamorada, y el trabajo, porque soy a working woman. ¿Eso qué quiere decir? Una mujer que trabaja. ¡Qué delicia trabajar! Y que es tan trabajadora que va a empezar tres películas. Y la que empieza más temprano, y se la ha dicho a él muy directamente, se titula Soy muy alta para ti. Toma desilusión. Se lo advertí, Rockefeller. Decimos en español, es mucha carne para tan poco pollo. Oh, ¡puberino! Es mucho gilipollo para tanta mujer. Queridos amigos, una estrella en nuestro programa, Brigitte Nielsen. Gracias. Thank you, dear. Thank you.
the stars, I could see forever. You're my angel on earth, you know. How could you let me go? Could I really dream that far of limits? Could I feel that much alone? To fool myself with all that beauty, will I ever see to know? Muchas gracias.